va directo, no se cubre del otro lado, no se cubre atrás, vas cargadísimo, hermano, córtate un poco. Mira el pick, ¿por qué sabes que sigue estando ahí? ¿Cómo sabes que hay otra allá a la izquierda sin hacer ruido? ¿Cómo sabes que estás dando vueltas? ¡Wargo! ¿Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de $500 y todo lo que ganemos sea para ti? Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club. Link en la descripción. ¡Vale, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de calvo favorito de tu calvo favorito, eso está claro. Volvemos con los chetos en el canal. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos después de una semana sin hacker. ¿Habrá cambiado la comunidad? ¿Habrán hecho algún tipo de cambio? ¿Gaben habrá puesto cartas en el asunto? ¿O seguirá esto petado de cerdos? Pues seguramente, ¿no? Siga petado de cerdos, es lo típico. Oye, lo de mi pelo ya... Yo lo siento. Igual que antes grababa un vídeo, me miraba en la cama y decía, bueno, pues ahí estoy, ¿no? O sea, no se puede pedir más. Ahora ya es que me doy mucho asco, mucho asco. Mi pelo... No me merezco yo esto. Bueno, comenzamos en el mapa de miras. Tenemos por aquí al señor sospechoso. Todavía no ha empezado la partida, lo que quiere decir que vamos a gozárnosla entera. De momento, Cordero está muy, muy preocupado mirando al suelo. Y corriendo de espaldas. Sí. ¡Hostia! ¡Apa! No me toques la polla, yo. No me toques los cojones. Bueno, pues... ¿Recordáis todo lo que hemos dicho al principio del vídeo, no? A ver si Gaben ha cambiado un poco, a ver si ha puesto cartas en el asunto, a ver qué es lo que ha pasado. De momento este pavo sabemos 100% que lleva la peonza preparada para activar en cualquier momento. Lo tiene arriba. Se la va a volver a activar, por favor no te la actives. Sabemos que vas cargada hasta la muerte, pero es que mirar al suelo durante 10 minutos es síndrome de algo perturbador, madre mía. Cordero, el que iba mirando atrás, míralo. Y Bunny Hop, bueno, va cargadísimo tu colega, ¿eh? Tu colega va cargadísimo, hermano. Madre, lo que nos espera, ¿eh? Lo de la feed ya me está preocupando. Va haciendo benihol de espaldas también. O sea, lleva todo ahora mismo. Míralo, moonwall de espaldas. ¡Hala! Bueno, tu mira hace cosas muy raras. ¡Hala! Hostia, qué taps más bonito, chico. Nada, tenéis 0%. Tenéis 0%. O sea, yo no he visto una feed tan cargada en mi puta vida. Te lo juro. 7 balas, 6 balas, 4. Se acaba de volar a 12 tíos con un cargador. Imaginaros ser el equipo enemigo. Vosotros imaginaros tal cual ser el equipo enemigo. Que se ha volado a 18 ¿en qué? ¿En 10 segundos? Tiburón se ha pirado de la partida. Tal cual. En la primera ronda, Tiburón se va de la partida sabiendo lo que le espera. Es un 0%. Es que es un 0%. Cordero, dime que no estáis los dos en el mismo punto. Claro, lo ve a través. No, lo taseo. Madre mía de mi vida, o sea, encima va a ser la típica partida de voy cargado hasta la muerte, pero es que además me da igual que lo sepa todo el mundo y encima me va a dedicar a humillar a la peña. Esto ya es otro nivel. Este tío se merece lo peor del mundo. Se merece lo peor del mundo. No, Poker, si es que juzgas demasiado pronto, no lleva nada. Si esas 18 bajas del principio en 15 segundos han sido porque es bueno, coño, tiene un aim de la hostia, ni los ve. Eso sí, le sigue con la mira pues porque se lo imagina, ¿no? Por el sonido, coño. En Counter-Strike es muy importante el sonido. Saca la famas. Eso sí, Cordero va adelante. Cordero va adelante y Cordero se lo está pasando de puta madre. Cordero va 4-0. El sospechoso solo ha matado a uno, pero ha sido con Taser. A ver el Bunny. El Bunny es buenísimo, ¿eh? Parece Zun, parece Zun. ¡Hala! ¡Hala, qué buen Bunny Hop! ¿Cómo lo domina, eh? ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Esto es increíble! Cordero ya lleva una triple. Hablando de Cordero, el hombre que recordáis... Esa buena persona que al principio de la partida decíamos, mira qué mono que está mirando al suelo, mirando a ver si han hecho algún tipo de actualización en las baldosas de Counter Strike, y de repente se ponía a andar para atrás y ya de ahí el moonwalk, el bunny hop y los taps en la cabeza. Pues a mí ya no me da pena Cordero, ¿eh? Está siendo un poquito surreal. Mira, mira, mira. Fallo todo, pero porque puedo. O sea, en cualquier momento, pues eso, desmayado. Además, cuando llevan chetos, tío, las muertes son muy graciosas porque los tíos caen desmayadísimos. Queda solamente uno, Pelícano, no sabe lo que le espera. Chicos, mañana el funeral de Pelícano, Cordero, doble tap. ¿Cuándo van a tomar cartas en el asunto? Yo esto lo pregunto ya en serio. Estamos siempre de risa aquí. Pues eso, con los tap, los headshots, las muertes, los chetos. ¿Pero qué día van a hacer algo que ayude al jugador de counter a que esto no pase? Yo pongo una situación. En mi caso, a mí me toca la partida contra Chetos y me suda la polla, porque me voy a jugar luego otra si es necesario. Pero una persona, coño, que viene de trabajar, que lleva 8 horas trabajando como un cabrón, que son las 7:30 de la tarde y está hasta la polla de su puta mierda de vida, y en ese momento se meta contra Strike para decir... Muy bien hecho. Cordero hace tapón, pero es que el sospechoso se vuela a Cordero. Y diréis, ¿quién era Cordero? ¿No sabéis quién era Cordero?
Llega el chaval del curro, todo reventado, todo cansado. Toma, una mocha para que vuelvas. Lirio se lo vuela. Vas a currar, te pegas todo el día. Vienes a casa después de tu mierda de vida y de tu puto mierda de día y trabajando como un cerdo. Coño, me voy a meter en una partidita de contra, así me olvido de todos mis problemas. Qué asco de vida, es que estoy quemado, es que qué puta mierda de vida. Te toca contra esto. ¿Qué haces? Te pegas un tiro. O sea, es que luego los suicidios en España están aumentando en este año un 5% y es por putos chetos. Ya está, si tenemos la conclusión. Haces bien, mátalo. Va haciendo bunny hop. ¡Ah! ¡A él no lo matas de headshot, eh! ¿Quién es el número 4? ¿Quién es el 4? ¿Cómo lo sé? El 4, Cordero. ¡Cordero a su compañero no lo mata de headshot, eh! ¿Por qué no lo matas de headshot? Quizá no lo matas de headshot porque no tienes Einhack contra los aliados. Madre mía, Cordero se vuela al otro. No van a palmar ni una ronda. Hay pique entre hackers, ¿eh? Hay aquí un pequeño pique. Desde luego, si tenéis la duda, este tío se va a ir reportado por todo. Hay 4 opciones. Conducta molesta, obviamente, ya ha matado a Cordero. Mira, stun, stun. Tenemos a Zun aquí, haciendo bunny hop. Qué puto, vamos, el mejor del mundo. No way. Esa duele, ¿eh? Y espérate, dispara. Si total, ¿qué más te dan? Igual lo matas. Hostia, el bunny hop. Va. Salta, salta, puta, que viene un bache. Press F en el chat por Nautilo. Se ha tirado una piña a sí mismo. ¿Para qué, no? Uf, hostia, lo poco que ha durado esto. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Y conducta molesta, por supuesto, demostrado más allá. Hasta puto luego, hacker de mierda. Overwatch, tenemos el siguiente. La verdad que hay que decir que la partida dentro de lo malo ha sido divertida, porque hemos tenido el típico hacker que no va súper abusando de los hacks, salvo en el calentamiento. Eso sí, hay que decir, ojo, corderito muerto. ¿Cómo se la pasa el cerdo? El cordero, ¿no? Press F en el chat, recordarlo. Bueno, vamos con el segundo Overwatch. Lo único que pido, ya sabéis que a mí me encanta personalmente esas partidas de Overwatch en las que el hacker intenta disimular que lleva chetos y no estos zánganos cerdos hijos del mal. Esto no está pasando, ¿no? O sea, no venimos de un cheto con peonza. Ah, bueno. Que me tiene los huevos llenos. ¿Cómo te han matado 6 veces? La ha dado ya. Tengo suficiente de esta partida. No he visto nada y se ha volado a 3 en la cabeza. ¿Habéis visto algo vosotros? Lleva bunny hop. Va cargadísimo hasta el infinito. Otro que se va al pozo. Shift F2. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Y conducta molesta. No, no he visto humillar. Tampoco le he visto... Qué mal me encuentro y cuando pasan estas cosas, de verdad. ¡Oh! Overwatch, por fin, me cago en la puta, tú. Bueno, chavales, yo os voy a pedir disculpas ya de antemano por si sale otro peonza. No puedo expectar más de 3 Overwatch al día. Así que llevamos de 2, 2, por favor. Gaven, hazlo por mí. O sea, confío plenamente en que has limpiado un poquito la comunidad y que no va a caer otro puto peonza. ¡No mires al suelo o te cojo el pescuezo! Cago en tu perra cara. Vamos a ver. El sospechoso va 7-0-4. En su equipo un 14-3 y un 13-1. Y van ganando 0-9. Es muy posible que este tío, sin haber visto absolutamente nada y viendo que no está mirando al suelo, y el resultado, que tampoco es súper abultado, es muy posible que esté jugando con chetos. Con chetos no él, sino colegas de equipo que llevan chetos. Entonces, con el wombo combo de buah, van cargados 100%, lo reporto. Es muy posible que se haya fumado. Esa muerte ha sido un poquito peculiar. Uy, el bunny. Solo ha hecho un salto y lo ha salido de puta madre. Venimos aquí para reportar. Hostia, Dardo va haciendo moonwalk. Qué bien lo hace, qué cabrón. Pero esto es una puta mierda. ¿Y yo? ¿Qué haces parado? ¿Por qué no te mueves? Estás cogiendo información con el oído. Tienes los cascos a tope, estás escuchando que te viene el de larga. 3, 2, 1. Ahora se mueve. Vale, vale. Después de una buena hostia, ojo el bunny. No ha salido ni tan mal, A ver, su equipo, 22-4, 13-2. Van volando. Pilla el pick. Bueno, el pick un poco mal pilla. Yo creo que lleva en hack. O sea, en hack, wallhack.
La putada de esta partida es que va a durar poco. Pero mirad que de primeras yo lo defendía a este pavo. Digo, tío, no puede ser que lleve algo. No puede ser, seguro que va con cargados. ¿Cómo ha piqueado en larga? No me ha gustado. ¿Y cómo entra a punto? Dando por hecho que no hay nadie. No. De 3-3. Vamos a hacer el pleno hoy. Sí, y tanto. Bueno, le ha apuntado al hombro, le ha dado headshot. No le ha dado mucho. Basta las cejas, ¿no? Basta las cejas o que de repente es buenísimo apuntando. Lleva bunny hop. O sea, dos saltos que le hemos visto, oye, que puede ser casualidad, pero cuando ya llevan cheto, la posibilidad de que lleven bunny es tan remota. Es como... Va directo, va directo. No se cubre del otro lado, no se cubre de atrás. Vas cargadísimo, hermano. Córtate un poco. Mira el pick. ¿Por qué sabes que sigue estando ahí? ¿Cómo sabes que hay otro ahí a la izquierda sin hacer ruido? ¿Cómo sabes que está dando vueltas? ¡Wargo! Pillado y cazado. Vaya, no nos lo esperábamos de ti, sospechoso. Si estás aquí, supuestamente es porque eres buen jugador y no porque llevas chetos 17-6, ha venido arriba. Hostia, ser otro equipo tiene que ser muy triste, ¿eh? Te lo digo. Hay una oveja, que es un bot. Hay una rana, un avestruz, un gato y un arce. O sea, están jugando contra animales. Muy bien. Sí. Si sabes dónde está, no te hagas el tonto. No le ves la cabeza a ello. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Le voy a meter de todo. Me da igual que esté o no equivocado. Me da igual. 0-15, les van a meter el 0-16. Pobre mi gente. Pobre mi gente, macho. Es que además no vamos a defender. ¿Para qué? Vamos a ir a por ellos porque, como sé dónde están. Mira, mira cómo. Lo de los tabs es una locura. El otro moonwalk. Esto es la hostia, macho. Esto es la hostia. Lo curioso es que no va, no da el primer tap. 0-16. Les han metido una ronda. Toma, pringaos, sos unos pringaos, hacker de mierda, cerdos. Ahora en la ronda 2, chalequete casco. Y Deagle. Bueno, le ha quitado un poquito de vida a uno. 4 de vida. A ver si mira a la izquierda. No mira a la izquierda. La mira le va a la cabeza. La mira se le clava en la cabeza. La mira se le clava en la cabeza. 16-1. Demostrar más allá. Otro tipo de trampa le va a poner pruebas insuficientes. Ha habido un par de bunnies ahí inútiles que no sirven para nada cuando le estás metiendo por ahí en high wallhack y de todo. Se ha reportado. ¿Qué está pasando, weones? ¿Qué está pasando con Counter-Strike? Os lo juro por mi madre. Cada día que vengo a hacer un vídeo de Overwatch me voy más triste de lo que vengo siempre. ¿En qué se está convirtiendo esto? Desde que salió esto... Veías 10 partidas y había uno con chetos. ¡Uno! Y el día que te tocaba un cheto lo celebraba. ¡Coño, qué guapo! ¡Mira qué cargado va! ¡Cómo mola! No, ahora ya no. Ahora es raro el día que te toca uno que no lleva chetos. Y haremos, o sea, el pleno, pleno. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Press F en el chat por el de la piña. Press F en el chat. Nos vemos, chavales, gracias por haber estado. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Skinkla. Queda poquito, realmente poquito, para que acabe el mes. Y hay un Karambit Fate en juego, así que suerte para todos. Y adiós.